Hola, hola, ¿cómo están? Espero se me encuentren muy bien, mis criaturas de Dios. Pues yo ya estuve almorzando, almorcé bien rico. Les mostré que estuve haciendo pollito guisado y arrocito y frijolitos, hice unas tortillas y ya comí. Estaba que me moría del hambre. Vean, acá les muestro. Acá está el arroz. Y acá está el pollito. Quedó bien delicioso. Ahí están unos frijoles recién cocinados. Vean que estoy bien quedita porque ahora me levanté bien temprano. Bueno, siempre me levanto temprano, pero yo ya me había hecho la idea que me iba a levantar un poquito más tarde porque mi esposo, la verdad, yo no les he contado, pero no ha estado trabajando. Ya lleva 2 semanas con estas que no ha trabajado porque se cortó el dedo, este dedo de esta mano, parece que fue que se cortó, se lo cortó bien feo y se lo costuraron y le dieron 2 semanas de... Se fue a que le quitaron las puntadas el lunes y él creyó que ya le iban a decir que podía trabajar y no le dijeron de que no, que se agarrara otra semana de incapacidad porque si no le iba a abrir la herida. Que le llegó hasta el hueso, bien feo, vieran. Y pues, como él no está acostumbrado a estar en la casa, pues estaba aburrido. Entonces me dice: ay, no, yo me voy a ir a pescar siquiera con una mano, ahí voy a estar, dice, pero ya me distraigo, dice, porque a él le encanta andar pescando. Entonces se fue con mi hijo a pescar desde ayer. Y como allá cerca donde va a pescar, entonces vive la sobrina de él, entonces allá se quedaron. Y ya ahorita ya vienen. Por eso que les digo que pensé que iba a dormir un poco más porque no me iba a levantar temprano a hacer lunch. Pero a mi niña se le olvidó dejar la alarma de... Bueno, la alarma para levantarse temprano e irse para la escuela. Entonces la dejó el bus. Entonces tuve que irla a dejar. Y entonces por eso el niño, como lo levanté bien temprano, entonces está durmiendo y la bebé que cuido también está dormida, por eso estoy quedita, para no despertarlos. Y acabo de llamar a mi esposo que sí ya venían y dice que sí ya viene y lo bueno que ya tengo el almuerzo hecho y porque mi hijo a las 4 le toca entrar a trabajar. Vean que, ay, perdón, es que me tomé una soda y ando tirando el aire. Vean que... Ay, aquí no he terminado y todos los días termino, nunca termino. Pero ahorita quiero de verdad terminar esto para ya dejar ya tranquila la cocina que ya termine porque se mira lo diferente de acá y de ahí. Entonces solo me falta ahí la esquinita. Quiero terminarlo allá y aquí tengo las herramientas, ¿ves? Pero antes de todo quiero poner la ropa del niño a lavar. Ya estuve poniendo la cobija con la que nos cobijamos, a lavar la voy a poner a secar y estoy doblando esta ropa ahorita de mi hijo y ya estuvo aquel edredón, ya se secó y ya lo voy a guardar. Vean, quiero darle una limpieza aquí al área de la lavandería también. La canasta que va ahí, mi hijo me la llevó con ropa, ya está en el cuarto y no me la ha vuelto a traer, ya la voy a ir a traer. Tengo que ordenar acá porque como que siento que ya están poniendo cositas que no deben de ir ahí. Vean que ya llegó mi pochito. Que andaba pescando, que les dije. Que hasta el traste. Estos camarones. Qué grandote, ¿no? Ajá. Dijo Kike que se iba a dar la. Y estos son de nosotros. Vienen en tres bolsas diferentes. ¿Son de los grandes también o son de los para pescar? Dos, como 7 libras de los grandes. Están bien grandes, así frito, papachín. Miren, miren, miren los pescados que pescaron. Qué rico. Así fresquecitos. Look, look. Eso, a uno este más le rico. De estos, pequeños. De estos, agarraste el carro 4. Agarró uno de estos, dos de estos y una mojarrita. Lo hizo ayer mismo. No, ahorita los condimentó y los subió al Facebook, ¿no?
Y ya llegó la dormilona de la escuela, Se durmió, se le pegó la cobija, tuve que irle a dejar yo. Por eso que está dormido el niño, porque lo levanté muy temprano. Dice César, viera el grandote que agarró mi papi, dice. Y el más grande es este, ve. Ay, pero es tan bonito. Tan bonitos y están ricos. Estos son los más ricos. Sí, pero estos son mis favoritos, los chiquitos. Saben más rico. Ay, es que ahí está lleno de hielo. Ahí vas ahí. Qué rico solecito que hay, ¿verdad? Vean, les mostré que ya vino mi marido, ¿verdad? Bueno, voy a hacer unos pescados, cosa que no me gusta. ¿Verdad que no? Me gusta, me encanta, me los disfruto. Comérmelos, hacerlo yo los hago con mucho gusto, pero hacerlo no me gusta. Porque es que siempre me espino y como que... Ay no, las espinadas así de pescado, cómo duelen. Pero mi marido, como sabe que no me gusta asearlo, entonces le estuvo quitando la escama a él solo con una mano, porque con la otra le digo que anda el dedo partido. Le quitó las escamas, yo le voy a estar quitando el tripero de adentro, porque no me gusta asearlos, pero son deliciosos. Toca. Díganme quién de ustedes le gusta hacer pescado. Déjenmelo saber ahí abajito, a ver a quién. Oigan, vean estos pelillos. Ay, no, es que son pelillos bebés que me vienen saliendo. Pareciera que nunca me peino, que todo el tiempo estoy charralona. Pero son pelillos bebés. Y este... Y se mira feo. Vean. Bien, bien, bien paradillos. Pero son pelillos bebés que me salen. Es que como que se me estaba cayendo mucho el pelo, porque me hice una descoloración, me descoloré el pelo, me hice un look bien bonito, la verdad, hace como 2 años, bien lindo, después que tuve al niño. Pero desde entonces, ay no, yo no recomiendo eso de que se decolore en el cabello, porque se le maltrata mucho, mucho a uno. A mí hasta ahorita se me está recuperando, la verdad, y me voy cortando las puntas según me va creciendo el pelo, para que me vaya quedando solo el cabello ya, el cabello nuevo. Pero ahorita yo no me lo quiero pintar. Ya desde el año pasado, para el día de la madre que me lo pinté, no me lo he vuelto a pintar. Y ya dije que no me lo voy a pintar. Ahorita no. Porque quiero que se me recupere. Y estuve tomando vitaminas que son colágeno. Bueno, me tomé un bote de colágeno. Y me tomé otra vitamina que son especialmente para el cabello y para las uñas. Y creo por eso se me está recuperando el cabello, se me está cayendo el maltratado y me está saliendo el nuevo, que eso es bueno. ¡Ay! Se viene levantando mi colocho de lo que se desveló, amor. Sí, mi amor. Ya voy. Vean que mi esposo me vaciló. ¿Qué quieres, papi? ¿Dulce? Les decía que mi marido me vaciló, mi pochito me vaciló. Me dijo que solo le iba a quitar las escamas y lo limpió todo por dentro. Es que yo me fui para allá atrás a ver los animalitos, a ponerles agua y comida. Y en eso él se puso a limpiarlos, pero allá afuera. Y me dijo, anda, termina de limpiarlos. Y miren, ya los limpió. Nomás le tengo que poner limón para que se desinfecten y todo eso. Aquí están, vean. Miren, ve lo que les digo, que ya están limpios. Y él me dijo que no. Ay, es que yo le tengo miedo, es una espinada de estos, qué bueno, cómo duele. ¿Verdad, Sisa? Uh-huh.
Entonces me gusta lavarlo con limón. Las carnes siempre me gusta lavarlas con limón. Las dejo unos 15, 20 minutos. Y ya para que se le mate todo. Todo lo feo. Vean, muchachas, que les quería platicar algo. Que no sé si se han dado cuenta que... Ay, mosca. Iu. No sé si se han dado cuenta que yo la cocina no la he decorado de otoño. Y no porque no he querido, sino porque no he podido. Porque recuerdan que pasó un huracán por acá. Y estuvimos sin luz, sin señal ni nada. Y luego vino... Y después pasó de que me quedé sin internet, que estuve casi 15 días, como 12 días estuve así sin internet. Que en esa semana no subí nada de video, acuérdense. Entonces yo ahí he perdido mucho tiempo para las decoraciones, porque ustedes saben de que uno que hace contenido para más tiene que... Las decoraciones tienen que hacerlas antes para dar ideas, pero yo ahorita para... Tenía tantas ideas para ahorita esta estación de otoño que... Se me fueron a pique. Por eso es mejor no tener ideas, sino que les salga, que les surja de una ahí de volada. Porque imagínense, estaba tan emocionada yo con el otoño, las ideas que les iba a traer y nada, valieron queso. Y pues estoy con eso de la cocina acá, que quiero terminar ahí la esquina donde les digo. Y tengo unas cositas ahí de que he comprado que se supone que es para la decoración de la cocina, pero no sé si decorarla o ya no, porque como ven ya prácticamente para otoño queda este mes todavía, porque recuerdan que Thanksgiving es como la última semana de este mes de octubre. No, tu papi lo gastó todo aquel día. Recuerdan que la, si no estoy equivocada, la última semana de este mes de octubre es Thanksgiving, que le llaman, se celebra acá en Estados Unidos. O sea que el otoño sigue acá. Ya el otoño ya se termina ya este mes de octubre. Y ya las decoraciones de Navidad y empiezan en noviembre para mi ver, ¿verdad? Para mi ver, otoño se disfruta todo este mes de octubre. Y ya en Navidad se empezaría a decorar ya en noviembre. Pero estoy indecisa todavía si decorar, si estoy a tiempo o no. Ay, pues ahí sí estoy, si decoro, ahí se van a dar cuenta, a ver si subo primero este vlog o la decoración, no sé. Ay, vean que el olor a pescado llama moscas. Ay, se metió y está, pero hacen filas animales para meterse cuando uno abre la puerta. Vean, muchachas, ya estuve pintando acá donde les dije, acá en la esquinita que me faltaba. Vean, vean qué bonito se mira. Y acá es que estaba limpiando, estaba aprovechando. Aquí aproveché a limpiar bien para que quede bien limpiecito. Vean este cable del microondas que está acá. Este siempre tiene que estar acá porque por acá pasa. Por ahí le hizo un edificio mi esposo para que pase el cable de por ahí. Y este es de unas luces que puse, pero no. Se quemaron rapidito, entonces lo voy a quitar mejor. Salud, amor. Hoy ya está como... No es sucio esto que está. Le falta pintura. Bien, aprovecho para pasarle una manito mejor, fíjense.